Un saldo más que positivo, cerramos anoche con broche de oro con esta clasificación en Puerto Rico, al Coliseo lleno, ¿verdad? Y muchos lugares. Va a ser una de estas noches inolvidables que uno va siempre a recordar ahí en el corazón. Una clasificación que por 20 años estaba esperando, que todos los presidentes que han pasado de esta federación, todos los cuerpos técnicos han trabajado con muy buena voluntad en lograr este propósito. Jun, Carlos Arroyo, Nelson Colón han hecho un trabajo extraordinario. Lo vimos en una ejecución perfecta, ¿verdad? En un torneo duro, complicado, con equipos contendores. Nadie nos daba gol ganadores, todo el mundo decía, bueno, esto está entre Italia y Letonia, lo que realmente no se logró así, se logró un juego a la perfección, compartido con los 51 atletas, pero pasamos en la meta por mucho. Es el trabajo que se viene haciendo en el Comité Olímpico con todas las federaciones y los cuerpos técnicos, el Departamento de Alto Rendimiento, todas las federaciones de verdad que han puesto alma, vida y corazón en este ciclo olímpico, y ahí vemos el resultado dentro de la elección. No se esperaban 51. Por lo menos la expectativa era 40. Siempre, sí, uno tiene que hacer, cuando uno tiene expectativa, uno tiene que ser un poco conservador, ¿verdad? Pero sabíamos que teníamos el potencial. Por un lado, la expectativa eran 40, pero nos preparamos para llevar una delegación mucho más numerosa en términos de vestimenta, en términos de presupuesto y en todo lo demás. Así que estamos, pues, muy contentos y orgullosos del trabajo que se ha hecho. Obviamente, a nivel económico también se requiere ahora. Bueno, vamos a revisar el presupuesto porque todo está más caro de lo que pensábamos. Realmente, los pasajes a París están bien complicados, y no es ir a París. Es las paradas que hacen los atletas previo a la llegada en París, que también se financia como parte del presupuesto de la misión. Pero los ajustes que tengamos que hacer los vamos a hacer con mucho cariño y amor. Dejamos una reserva por ahí para precisamente para eso mismo. Ese es el caso de baloncesto masculino nada más. Bueno, en términos generales, no es el baloncesto masculino nada más. En términos generales sabíamos que de clasificar más de 40 teníamos que mirar el presupuesto y tenemos que centrarnos en estos días y nada, hacemos los ajustes que tengamos que hacer. Esta delegación es la prioridad de este año y para ello va a haber recursos. ¿Has estimado hasta ahora cuánto ha salido? Bueno, la delegación como tal en un principio tenía un presupuesto de $600,000 porque hay unas subvenciones que llegan también del COI con relación a los Juegos Olímpicos y también el Comité Organizador de París. Fuera de ahí, miraremos el presupuesto según lo que se ha ido invirtiendo y si hay que hacer algún ajuste, pues no tenemos ningún problema en hacerlo con mucho gusto. Mira la delegación, ¿qué resalta? ¿Cómo la describes? Mucho entusiasmo, de verdad que el entusiasmo que hay, la vibra que le da el equipo baloncesto femenino, el masculino ahora, mucho compromiso, atletas que realmente saben que han trabajado mucho para eso, que es tener sus vidas. Muchos van probablemente a sus últimos Juegos Olímpicos, muchos van a sus primeros Juegos Olímpicos, y eso pues también lo llena de mucha ilusión. Una delegación que ha creado hasta el momento una química muy buena entre ellos, y yo sé que los momentos que van a vivir en París van a ser momentos inolvidables para cada uno de ellos.